Luis, okay. Yo inicio. Who is Luis Etzael? My father. Okay, he is my father, okay. Okay, really? What is his job, Luis? Perdón, Etzael. What is his job? ¿En qué trabaja él? En mantenimiento en Amazon. Okay, he is a handyman. Mantenimiento, okay. Very good, okay. Monse. Please, Monse, tell me a name, Monse. María. María, okay. Okay. Monse, who is María? María is my sister. Okay. Really? How old is she, Monse? She is. She is 6 years old. Okay, very good. Okay. She is 6 years old. Okay. Okay, Alan. A ver qué está Alan. Que me diga un nombre, Alan. Domingo. Domingo. Okay. Who is Domingo, Alan? My father. Okay. Really? Where is he from, Alan? Eso ya no sé qué es. ¿De dónde es él? Where is he from? Es de Hidalgo, pero no es. Ah, muy bien. He is Sí, from from. Hidalgo. He is from Hidalgo. Okay. Irving. A ver, Irving, un nombre, Irving. Constantinopolis. Constantinopolis. Okay, who is he, Irving? He is my friend. Really? How old is he? What? How old is he? He is my best friend. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old is he? Ah, okay, okay. He is 17 years old. 17 years old. Good. Very good. Okay. Excellent. Thank you. Very good. Very good. Okay. So let's continue. Excellent. Excellent. Good. Perfect. Okay. Okay, chicos. Muy bien. Very good. Bien, chicos. Tenemos una actividad, chicos, que ahorita se las voy a compartir. Sí. Y es en una. Voy a. Esperen, voy a abrir esto. Ah, tengo una pregunta. Todos tienen acceso a Yammer, ¿cierto? ¿Todos pueden entrar a Yammer sin problemas? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, chicos. Aquí en Yammer, chicos, bien, puse una actividad. La tarea, ¿ok? Do the Flipgrid activity. Bien. ¿Qué dice ahí? Haz la actividad en Flipgrid. Bien, chicos. Flipgrid es una herramienta de Microsoft. Es una herramienta de interacción con alumnos de otros países del mundo. Aquí en Flipgrid, chicos, vamos a poner una actividad que ustedes van a hacer y que otros estudiantes de otros países van a poder ver y contestar. ¿Cómo se contesta en Flipgrid, chicos? Por video. Vean, van a entrar a Yammer y van a entrar aquí. Le van a dar clic aquí en Flipgrid, ok. Y los va a llevar. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Donde dice Introduce Yourself. ¿Todos la ven? Bien. Ok, ven. Ve que dice aquí. Preséntate a ti mismo, ok. Aquí les va a pedir un código, ¿sí? El código yo se los voy a dar ahorita antes que termine la clase. Pero voy a entrar, por ejemplo, con el código de José. Ok, un segundo. Voy a entrar con el código de José. Vean, aquí van a escribir el código que les voy a dar. Ok. Vean, este es el código. Le vamos a dar clic en Go.
y los lleva directamente a la plataforma Filigrid. Vean, aquí puse la actividad. Introduce yourself, say your name, your age, your hobbies, what you do. Dice, presenta a ti mismo y di tu nombre, tu edad, tu hobby y lo que haces. Ok. Aquí les puse el logotipo. Ok. Y aquí, chicos, vean, grabar una respuesta. Ok. ¿Cómo se hace, chicos? Muy fácil. Ok. Vamos a dar clic en el icono. Ok. Aquí vean, chicos, no me va a dejar porque tengo la cámara puesta, pero vean, voy a quitar la cámara para que podamos hacerlo. Un segundo, ¿eh? Ok, chicos, ahí todo ven la pantalla, ¿sí la ven? Sí. Sí. Perfecto, chicos. Estamos aquí, ok. Entran con su código y dan clic aquí en responder. Ok. Grabar una respuesta. Ahí les va a decir que tienen 5 minutos para grabar su video y da clic en donde quieras para salir de este texto, ¿ok? Damos clic aquí, afuera. Ok, ahí estoy, ¿ok? Vean, chicos, aquí. Para empezar a grabar, dan clic aquí, vean, en donde está el icono de la cámara. ¿Sí? Les va a dar unos segundos. Y aquí ya empiezan a grabar. Hello, my name is Miguel. Okay, I'm 45 years old. I am an English teacher. I like Mexican food. And I like soccer. Okay. And I live in Hidalgo. Okay. Y listo, chicos. Detienen la grabación. Okay. Y dan clic en next. Okay, ven. En next. Bueno, ahí les da tiempo para revisar su grabación. Si todo está bien, chicos, vamos a dar clic en Next. Ok. Y les pide una selfie. Ok, tomas una selfie. Ok, damos clic afuera, en cualquier punto, pantalla. Y damos clic en la foto, en la cámara, perdón, para tomar la selfie. Ok. Listo, ahí la tomó. Damos clic en siguiente, en next. Y empieza a grabar su video, ¿ok? A subir su video. Aquí no pongamos nada, ¿ok? ¿Ok? Si quieren aquí en título, póngale my presentation, mi presentación. Y damos clic en submit, que es enviar. Y ven, listo, ya lo subió, ¿ok? Le damos clic en completar. Y listo, chicos, ya quedó aquí. Ya quedó listo su video grabado. Algo importante, chicos. Esta plataforma está abierta a toda la comunidad Microsoft. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que vea el video puede contestar. Va a poder contestar aquí. Vean, sí, con el icono este. Pero es una plataforma segura, chicos. Aquí nadie puede estar, excepto quienes tengan cuenta educativa especial, como ustedes la tienen, ¿ok? Figure, chicos, es una herramienta de comunicación con todo el mundo. Voy a mostrarles algo que hice con mis alumnos de avanzado. Bien, le voy a mostrar en pequeño, ¿ok? Para que lo puedan ustedes ver, de cómo funciona ya a nivel global. En esta plataforma que les voy a mostrar aquí, chicos. Ah, pero esperen un segundo. Aquí, ahí está. Ellos son mis alumnos de Sabatino. ¿Sí? No todos, ¿ok? En ese, chicos, fue un intercambio que se hizo por el Día Mundial. El Día de las Lenguas Europeas. Fue el 26 de septiembre. Aquí nos conectamos con estos alumnos, que son de Lituania, de Rusia, Bielorrusia. Y fue gracias a ella, la maestra Ala Yurevichin, que se pudo hacer esta conexión, ¿ok? Profe. Claro.
Me estoy quedando sin pila. ¿Puedo salir a buscar mi cargador? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, vuelvo en un momento. Sí. Vean, chicos, le voy a poner algunos videos nada más para que vean cómo es, ¿ok? Digamos, ella no es mi alumna, sí, ella es igual de Belorrusia. Okay, escúchenlo. Hello, my name is Ksyusha. I'm from Lithuania. The Lithuanian alphabet contains of 32 letters. It includes such letters as A-nosine, I-nosine, U-nosine, Ч, Ш, Ж, Э, Уйгой. This is one of the most difficult languages. Lithuanian consists of 7 cases. Vardininkas, kilmininkas, naudininkas, galininkas, inagininkas, vietininkas, šauksmininkas. Ella la que sigue, ella es alumna de la escuela, sí, pero en sabatino. Hi. Sí, ven. My name is Jessica. I'm from Mexico, and I want to thank Alaj Bertini for letting you join this great experience with people from different countries. In this video, I'm going to teach you a tongue twister. A tongue twister is a sequence of words of sounds typically of a alliterative kind that are difficult to pronounce. My tongue twister it is el paricutín del parangaricutrimícoro está parangaricutrimizado, el que lo desemparangaricutrimice, buen desemparangaricutrimizador será. I dare you pronounce it. Venezuela. Okay. Hello, my name is Nikita, and I live in Lithuanian. Today I tell you about the longest word in Lithuanian. The longest word has 47 letters. And it looks like this. And sounds like Nebe prisi kiške kopuste liaujentis sems. It's the longest official Lithuanian word. It has very little meaning, which makes it impossible to translate correctly. But broadly speaking, it describes a person who gives something to those who can't no longer collect wood sorrels. That's all. Bye. Ok, chicos, básicamente ese es el plan, ¿okay? El plan que empecemos así, obviamente con algo sencillo, de acuerdo a su nivel, y empecemos a conectarnos con personas de otros países, ¿sí? Obviamente también en su nivel, ¿sí? Esos alumnos, su lengua materna es el ruso, y ellos están aprendiendo inglés. Ellos obviamente ya llevan cierto tiempo estudiando inglés, ya son nivel avanzado, pero también voy a buscar alumnos, ¿sí? Que sean de nivel básico como ustedes, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que entremos a Filigrid, vean cómo funciona, que le pierdan el miedo a utilizar a Filigrid, porque por Filigrid nos vamos a conectar con otros países, ¿ok? Ok, chicos, so, vamos al último de la clase, ¿ok? Antes que se nos vaya el tiempo, ¿ok? Bien, ok. Hear my voice, ok. Dice, esta es la página 30 de su libro, ok. Eso es tarea, chicos, ok. One, complete the family tree using the words in the box. Tiene que completar, ¿sí? El árbol familiar con palabras de la caja. Por ejemplo, chicos, aquí en los óvulos, ok, en las elipsis, sería grandfather y acá sería grandmother, ok. Y de ahí empezamos los demás. Y el 2 dice, now make your own family tree with write notes about each person. Ahora, haz tu propio árbol familiar y escribe notas de cada persona. Por ejemplo, father, his name is Antonio, he's 45. Ok. Entonces, tienen dos tareas. Uno, completar el árbol familiar, que les da el ejercicio. Y el 2, hacer su propio árbol familiar. Sugiero, chicos, que esto lo hagan aquí en su libro. Si quieren hacerlo más grande, es perfecto, ¿ok? Esto quiero que me lo presenten el lunes, durante la clase. Con esto vamos a empezar con la presentación de su árbol familiar. ¿Ok? Ok, pues. Question, final question, ¿ok? Pregunta final para todos. Voy a poner en el chat.
Okay. Do you have plans for Saturday for the weekend? Okay. Ahí. ¿Tienen planes para el fin de semana? A ver, inicio con Carla. Carla, do you have plans for the weekend, Carla? No. No? Very good. Okay. Okay. Alan, do you have plans for the weekend? Yes. Yes? Okay. What plans, Alan? What plan? ¿Qué planes? What plans? Voy a ir a la casa de mi abuelita. Ah, básicamente. En inglés, okay. I will visit my grandmother. Ahí está en el chat. I will visit my grandmother. Okay, okay. Etzael, do you have plans for the weekend, Etzael? No, I don't. No? Very good, okay. Monse, do you have plans for the weekend? No. No? Okay, okay, okay. Let's say, Carla. Bueno, voy a poner otra pregunta, okay? Otra pregunta ahí. Es la misma pregunta para todos. Inicio con Carla. Carla, are you planning to stay at home? Quiere decir, ¿estás planeando quedarte en casa? Yes. Yes, okay. Etzael, are you planning to stay at home? Yes. Okay. Monse, are you planning to stay at home? Yes. Okay. Para Alan, voy a cambiar la pregunta para Alan, pero va a ser algo parecido. Vea, voy a ponerlo en el chat. Okay. Para Alan, are you planning to stay at your grandmother's house? ¿Estás planeando quedarte en la casa de tu abuelita? No, solo vamos a estar un día. Okay, 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 okay. Okay, me voy. Okay. Vean, chicos, de hasta aquí. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Para, le pregunto a Alan. ¿En qué página era lo del árbol? Ah, sí. Está en la página 30, Alan, de tu libro de estudiante. Está bueno. Ok. Prácticas. Carla, ¿dudas o preguntas? No. Ok, ok. Etzael, ¿dudas o preguntas? No. No, ok. Monse, ¿dudas, preguntas, Monse? Yes. ¿El árbol es en el cuaderno? Sí. Pueden hacerlo en su libro, Monse, pero yo veo que está muy pequeño el espacio. Yo sugiero que mejor lo pasen al cuaderno y ahí lo hagan en grande, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, tienen tres tareas. Uno, entrar a Filigrid. Ah, pero tengo que pasar los códigos, chicos. Esperen un segundo antes que se me vayan. Se me había olvidado darles los códigos. Voy a compartir la pantalla, ¿ok? Ya para irnos. Ahí está, chicos. ¿Sí la ven? Yo la sí. Veo pixeleada. La ven pixeleada, ok. Bueno, de Carla Mariana es Carla M. Vean, ahí está. De Alan López es Alan L. De Monse es Montserrat C. De Irving López es Irving L. De Etzael es Etzael L. Y José Delgado, José D. Como quieran, chicos, voy a subir los códigos ahí a Yammer para que los tengan. Sí, en caso de que no los pudieron ver, los voy a subir a Yammer. ¿Sí, chicos? Ok. Ok, chicos, pues. Thank you. See you on Monday. Thank you very much, boys. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.